El mundo del software libre tiene algo maravilloso, algo espectacular. Y es que al no tener restricciones, cualquiera puede agarrar y hacer su propia distro basada en otros proyectos. Y así nacieron muchas cosas muy lindas. Ubuntu nació de Debian. Manjaro nació, pues, un hijo de Arch. Pero hay algunos otros casos que realmente son un dolor de estómago y son esas distros que nunca debieron suceder. Vamos con la intro y después les cuento de qué se trata. Bien, amigos, como ustedes saben, este canal está dedicado sobre todo a gente que recién llega a GNU Linux. Y trato de mostrar cuáles son las mejores opciones e ir de a poco, digamos, enseñando, si se quiere, no soy un maestro, pero sí mostrando cuáles son los lugares más sencillos para meterse de a poco en este mar de GNU Linux. No intento ofrecerles un contenido, digamos, muy complejo, que asuste y que la gente se vaya y no quiera volver nunca más. Siempre intento ofrecer alternativas y distribuciones que sean sencillas de usar, que sean amigables con el usuario. Con esa filosofía, seguramente estas dos distros que voy a mirar ahora, seguramente, bueno, en principio uno dice, están pensadas para que esa transición no sea tan brusca. Y bueno, particularmente, si bien no me gustan esas distros que intentan imitar, ya a copiar directamente otro desarrollo, siempre, bueno, es valorable que le pongan las cosas fáciles al usuario novel, al usuario que recién llega. Vamos a ver concretamente a Linux FX y vamos a mirar también a Commander Linux. Les anticipo a los que ya están en el mundo de GNU Linux, tómense algo para la panza. Yo sé por qué les digo. Vamos. Bien, arrancamos la máquina virtual. Tenemos acá el logo de Linux FX. Vamos a poner el idioma en español antes que nada. Y arrancamos Linux FX 11.2 Plasma. Hay dos versiones que ofrecen en su página de descarga, una con Cinnamon y emulando el escritorio de Windows 10 o el tema de Windows 10, y esta con Plasma, que permite emular Windows 10 o Windows 11. De todas maneras, en cualquiera de las dos se puede buscar un tema y se le pone. Ahí arrancó. Ahí apareció un mensajito de uLauncher por el logo, lo pude visualizar. uLauncher es un lanzador y lo primero que tenemos que hacer es cambiar la resolución del sistema. Bien, aplicamos, mantenemos y listo. Ustedes vieron lo mismo que vi yo. Pide licencia. Linux FX no está activado. Sin palabras. Sin palabra, casi me caigo. Sin palabra. Y vamos a instalar. El instalador es Calamares. El clásico Calamares, eso es una buena noticia. Bueno, vamos a seguir con la instalación. Yo la voy a apurar un poquito, para que no salga el video tan largo. Me rompió la resolución, el instalador, de la nada. No sé si es quizás porque no se está llevando muy bien con VirtualBox. Quizás sea eso. Bien, finalizó la instalación, reiniciamos y vemos, terminemos de ver a Linux FX, a ver si me hace cambiar
la opinión que ya tengo. Bueno, Simple Display Manager, con una muy linda fotografía de las cataratas del Iguazú. Les comento, las cataratas del Iguazú están en la frontera entre Argentina y Brasil. Hay un lado brasilero y un lado argentino. Como la distribución es brasilera, supongo que les gustó. Quizás sea de esa zona de Brasil también, puede ser, de la zona sur de Brasil. Y por eso eligieron esta imagen. Bonita, muy, muy lograda, muy bonita la imagen, la verdad. Bueno, un cartel de bienvenida, nos saluda. Diciendo que bueno, que podemos elegir el estilo que más nos guste, etc. Y aparece con Control Space, activamos un launcher. Vamos a cambiar la resolución de la pantalla porque no la volvió a tomar. Listo. Estas son las cositas que tiene VirtualBox. Y terminamos la instalación y el cartel de Linux FX no está activado, sigue estando ahí. O sea, muchachos, esto copiaron, copiaron lo peor. Está tan bien copiada que está horrible. Miren, nos pide clave de producto. Lo cual me molesta, me hace reír y me molesta porque... En la página web hablaba claramente de que había una versión gratuita y había una versión para comprar una licencia. Bien, les voy a mostrar. Vamos a abrir la página web porque... abrimos Edge, que es a mi gusto, no me gusta Edge. Que no es que sea un mal navegador, quizás sea que ya le tengo como que cualquier cosa que venga de Microsoft como que me da así como escalofrío. Entonces por ahí la paga el pato Edge, que no es un mal navegador, está basado en Chrome, la verdad hay que decirla, pero no me gusta. Para mí hay alternativas mejores. Bueno, a ver, saltemos todo esto, enviar datos a Microsoft y toda la historia. Ay, Dios mío. Vamos a ir a la página Linux FX porque les quiero mostrar, que no les miento cuando les digo que había una opción de descarga, de una clave profesional o algo así. A ver, miren. Professional Key, esa hay que pagarla, y después están las ediciones free. Tiene ediciones para Raspberry, etc. Y en la edición free aparece la versión con Plasma y la versión con Cinnamon. Entonces, ¿para qué me haces, me pones que el Linux FX no está activado? Bueno, cosas que ocurren. Además, no entiendo qué activo, digamos, si yo compro la versión profesional, ¿qué es lo que activo? Hay que ver si tiene algunas versiones recortadas, pero no podrían hacer eso. A ver, ahí lo reinicio porque quiero ver si se va ese mensaje. Es decir, yo compro la llave, el Professional Key, la clave, la compro y la pongo. ¿Y qué desbloqueo? Es decir, no termino de entender. No, porque ellos no pueden recortar versiones de Plasma, por ejemplo, porque Plasma se distribuye de esa forma. Por licencias, por una cuestión de licencias. No puedo recortarle funciones y privar al usuario de esas funciones a cambio de un pago de una licencia. O sea, eso no se puede. Pero bueno, qué sé yo. Linux FX, hasta ahora venimos para atrás. Veamos el sistema. A ver un poquito. Tenemos un lanzador igual al de Windows 11 o muy similar. Obviamente no es el que viene por defecto en Plasma. Y tenemos aplicaciones. Vienen con muchas aplicaciones de Android. Por ejemplo, Android para transferir archivos entre un teléfono Android y la computadora. Pero que no funciona. Como vieron, hice clic y no anduvo. No sé para qué ponen eso si además está KDE Connect, que hace lo mismo. No entiendo. ¿Sí? Sigamos viendo. Tiene AnyDesk. Tiene Anti-Micro X, que supongo que será para configurar mandos. AnyDesk innecesario, la verdad no sé para qué. De hecho lo trae activado ya, apenas uno instala ya viene preactivado. Yo lo saco,
Acá tiene el widget de clima, sí. A ver, ¿qué más nos trae? Bueno, el gestor de archivadores ARC. Trae chat. Esto debe ser Microsoft Teams. A ver. Microsoft Teams. Ahí se está abriendo. Lento como patada de astronauta. Y no, no pasa nada. No funciona. No funciona el Microsoft Teams. Y me rompió el lanzador. No sé si será un tema de VirtualBox, pero esto no me pasó nunca en otra distribución con la que probé. ¡Oh, miren eso! Evidentemente es un tema de la gráfica de VirtualBox. Quiero creer que esto no es un bug de Linux FX, pero bueno, como les dije, en otras distros no me pasa. Voy a tener que matar Teams porque esto fue lo que me provocó este error. A ver, salir. Ahí está. Y listo, volvimos. Bueno, Teams igual nunca abrió, así que no va este chat. Tenemos Cheese para capturar cámara web. Raro porque es una opción GTK, Cheese. Podrían haber usado Camoso, que es con Qt. Como para que quede mejor integrado, digo, ¿no? Pero bueno, extraño. ¿Qué más hay? Tenemos Discover, centro de software Discover. Tenemos Dolphin. Muy bonito Dolphin, y le queda muy bien este tema, la verdad. Viene con OneDrive, claro, o sea, tratan de ser una copia, una emulación. Supongo que OneDrive habrá que activarlo desde las cuentas en línea. Es una gran emulación. Y acá hay otra cosa que no me gusta, Linux FX Store. En realidad es Discover. O sea, muchachos, ¿por qué le cambiaron el nombre? Es Discover, no es Linux FX, no lo desarrolló Linux FX ni el desarrollador o los desarrolladores de Linux FX. Es Discover. Otro punto negativo para Linux FX, que me parece que yo les dije algo para la acidez estomacal. Bueno. Veo que está Lisa, reproductor de música muy interesante, muy lindo, del equipo de aplicaciones de KDE. Y trae Gambas 3, entorno de desarrollo. O sea, Google Chrome, no sé si lo ven ahí, Google Chrome. O sea, por eso es tan pesada esta ISO. Esta ISO pesa 4.5 GB, una locura, pesada y de engordada. Esto tiene un asistente que me imagino que será una copia de Cortana. Un asistente de voz, Helloa. Conéctate con Helloa. La verdad que no conozco este desarrollo. No sé si esto es algo de GNU Linux. Conecte Helloa con su cuenta de Google. Bueno, no me interesa. No voy a conectar Helloa con mi cuenta de Google. Sigamos viendo. Qué feo que es este lanzador. Aparte, miren, para ir viendo aplicación por aplicación tengo que ir bajando. Bueno, tenemos acá HTOP, a ver. ¿Qué pasó, HTOP? Otra vez. ¡Opa! Otra vez. ¡Opa! HTOP no anda, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no anda? No entiendo. No estoy comprendiendo. A ver, vamos a abrir la terminal. PowerShell. No, eso no quiero. Quiero console. Ahí está console. No quiero la PowerShell de Microsoft. No, esto me está doliendo los ojos. Ahí está. Por terminal puedo arrancar HTOP, pero por el acceso directo no. ¿Por qué? No lo sé. Son cosas, caprichos de Linux FX. Bueno, viene con K3B para grabar discos. Toda la suite de K-Addressbook, K-Mail, toda la suite de KDE está muy buena, muy completa. Es una suite de trabajo interesantísima. Algunos jueguitos de KDE también.
KTorrent, Cartwright, bien, en ese sentido completa. Esto es algo que me llama la atención. Linux, FX, Android. En la página web hablan de que ofrece compatibilidad con aplicaciones Android. Y acá me está avisando que necesitamos habilitar la aceleración de hardware, que como estoy en una máquina virtual se va a complicar. Y ahora me dice que no hay ni imagen de Android, que hay que descargar alguna imagen. Veamos qué hace. A ver, vamos a darle que sí. Y me está invitando a descargar una ISO de una, mejor dicho, un .img de Prime OS. Prime OS es una versión de Android, y digamos hecha por la comunidad. Bueno, descarguemos a ver qué es lo que pasa. Esto es básicamente un emulador. Esto es un emulador de Android. Nos ofrece bajar la imagen, ponemos qué tamaño de disco queremos, qué cantidad de memoria RAM, núcleos, etc. Es un emulador. Esto es como tener un VirtualBox de Android dentro del VirtualBox que yo tengo en GNU Linux. Y ahí está descargando, ¿sí? Fue a SourceForge y está mandando esta imagen de Prime OS. Sigamos mirando qué más tenemos acá. Bueno, tenemos Linux FX Device Manager. Yo cada vez que veo algo que dice Linux FX, esto es Hardinfo. O sea, les decía, yo cada vez que veo algo que empieza con Linux FX, pensé que son desarrollos propios y eso a mí me entusiasma, pero no. Es Hard Info. Le cambian el nombre a programas. Lo mismo que con Discover. Y eso no se hace, chicos, de Linux FX. Bueno, tenemos, como les decía, Carganizer, varias aplicaciones KDE, excelentes. Y bien. Voy a cambiar el menú. Sí, porque este menú 11 no es por nada, pero no me gusta. Quiero el menú tradicional de KDE. Que, a ver, no sé si es este. Sino el clásico de cascadita. Llámenme anticuado, pero a mí me gusta ese. Ahora, si ven que es más fácil llegar a las aplicaciones, entonces ahí tenemos desarrollo, Gambas, Kate, gráficos, WebView, ImageMagick, Ocular para ver PDFs, el Kfoto Album, muy bien, todo suite de KDE. En internet, como les decía, trae AnyDesk, innecesario, el Microsoft Teams, que no funciona. Tenemos después, bueno, toda la suite de Kmail, Conversation, KTorrent, y bueno, tiene Edge y tiene Google Chrome, dos navegadores. Ya viene instalado Steam, no sé si lo alcanzan a ver. Ya tiene Steam por defecto, eso está muy bien. Juegos, algunos juegos de KDE, ¿sí? De la suite de KDE, más Steam por supuesto. En el multimedia tenemos a Cheese para capturar la cámara web. K3B, VLC, muy bien. Y tiene Webcamoid para hacer captura del escritorio. Y Elisa como reproductor. En oficina veo que tiene toda la suite de Microsoft 365, o sea, la versión online. Por supuesto, toda la suite de KDE, Kaddressbook, Organizer. Y viene con Microsoft 365. Y también trae OnlyOffice, que OnlyOffice es una suite de programas, no muy completa, porque creo que no trae, por ejemplo, base de datos, por ejemplo, o para editar dibujos. Es un poco más lenta que LibreOffice, no me pregunten por qué. Siempre que la probé me resultó muy pesadita. Ven que tarda en abrir. Pero bueno, a cambio tiene que es una visualmente es muy parecida a la suite de las ventanas, a la suite de Office. Y ahí está, ahí arrancó. Es extremadamente lenta, a mí no me gusta por eso. Y me pasó con otras distros, no es un tema de Linux FX, digamos. Mala elección en oficina, para mí tiene que estar LibreOffice ahí sí o sí. Bueno, trae Synaptic para manejar paquetes. Esta es una versión basada en Ubuntu
2204 LTS. Veamos el monitor del sistema, 1.5 GB, ¿sí? Y 10 de 30, bueno, el CPU. Bueno, el consumo un poquitito elevado, porque había que parecerse a Windows, obviamente. Había que parecerse, entonces, como tienen que tener la RAM bien alta, ¿eh? Y vamos a ver, por último, las preferencias del sistema. Bueno, supuestamente dice que tiene soporte para archivos .exe y MSI. A ver qué hace. Bueno, no, básicamente lo que hace es abrir una pantalla invitándonos a descargar Wine. O sea, esto son verdades a medias. Miren, se terminó de descargar este Android. Ahí descargó la imagen. Vamos a ver qué pasa, a ver, rapidito. Vamos a darle crear el disco virtual y ahí va a demorar un ratito, me imagino. Bueno, está demorando un poquito más de la cuenta. Sigamos viendo. Temas. Ahí le vamos a dar un tema oscurito. A ver, sí, bien. Bueno, a lo Windows. Sí, tenemos temas oscuros. Tenemos este que ya es totalmente oscuro. Está muy bueno también. Los temas están lindos. No voy a negarlo. Bueno, habla de que no estoy actualizado y que pause las actualizaciones. Igual que Windows. Dios mío, copiaron todo lo peor. Nunca sugiero que pausen las actualizaciones, ¿no? Bueno, esto sigue trabajando, creando el disco virtual. Y me parece que se quedó ahí, ¿eh? Vamos a ver los fondos de escritorio mientras tanto. No puedo creer que demore tanto en crear un disco virtual, pero bueno, a ver. Fondos de escritorio. Tenemos los fondos. Tenemos la suite de fondos de Windows 11. Así tan simple como eso. Estos son todos los fondos que trae Windows 11. Y abajo ahí alcanzo a ver algunos fondos de KDE Plasma estándar. ¿Sí? Ese, por ejemplo, del muelle. Esos son todos de KDE. Si todos los de arriba son de Windows y los de abajo son de KDE, y hay unos ahí con el logo de Windows que son horribles, miren, me espanto. Bueno, creo el disco virtual, a ver, vamos a ver. Oh, miren ese fondo, por Dios. Cantidad de memoria, podemos asignar también los núcleos que va a emular, ¿sí? Ahí le podemos poner, por ejemplo, 2 GB de memoria RAM y dos núcleos. Y podemos iniciar. A ver, vamos a ver si podemos emular Android dentro de Linux FX. Y no pasa nada. Bueno, a ver. Vamos de nuevo. No pasa absolutamente nada. Bueno, los fondos. Hay fondos lindos. KDE sobre todo trae fondos muy lindos. Y hay unos de Windows 11 que están buenos. A mí no me desagrada. Por ejemplo, el de ya les digo. Ese que tiene esa vista. Está bonito, no me desagrada ese fondo. Pero bueno. Linux FX. Cosas que no funcionan, traen cosas para parecerse a Windows, pero por lo menos asegúrense de que funcione, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, no hay mucho más para probar. Windows FX, como les digo, la verdad me pareció una experiencia horrible. Así lo tengo que decir, así no hay problema, me pareció espantoso. Programas que no funcionan, ponen Microsoft Teams y no anda, ponen un emulador de Android y no anda. ¿Qué quieren que les diga? Me tiran un cartel de que no está activado. Bueno, todo mal. Vamos a ver si el que viene me mejora el día un poquito. Arrancamos Commander Linux, nos recibe con este group,
venimos de una experiencia tan fea que quizás esta la vea hermosa, la sienta preciosa. Vamos a arrancar directo a la instalación para hacer un poco más corto esto, ¿les parece? Bien, acá lo que nos ofrece Commander es el instalador gráfico de Debian, ¿sí? Commander está basado en Debian. Es una versión RC1, como ven acá arriba, RC1, es decir, Release Candidate, es decir, es un poquito mejor que, más, un poquito más probada, más estable que la beta, y es la versión previa a la versión final. Elegimos nuestro idioma, yo voy a pasar así tan rápido porque bien, la instalación se ha completado, no hubo inconvenientes. Este instalador no falla nunca, la verdad, es excelente. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara Commander Linux. Y nos encontramos con esta pantalla de para poner nuestro usuario, para loguearnos, bien a lo Windows 7. Muy, muy parecida a Windows 7, la verdad. Y a ver, llegó la hora, la verdad. Ahí está. Y sí, tenemos que arreglar la resolución ante todo. Como ven, tenemos el centro de control de XFCE. Commander Linux está basada en Debian, tiene XFCE como escritorio, o sea que dentro de todo bastante liviana. Vamos a cambiar la resolución. Bueno, clásico menú whisker. Menú whisker que está toqueteadito, está tuneadito para que no se le vean las manijas del menú. Es un menú muy, muy similar al que ya traía en su época Windows 7. ¿Sí? Y ahí, bueno, lo agrandemos un poquito. Y veamos las aplicaciones que trae. Me gusta el tema, no, me hace acordar a una distro. Me hace acordar a una distro que se llamaba Chalet OS. Chalet OS es una distro hecha por un desarrollador anónimo hace más de 10 años más o menos. Que, ¿por qué me acuerdo de Chalet OS? Que era idéntica a esta, porque yo a Chalet OS se lo coloqué a varias máquinas que me traían familiares, amigos que decían, che, mirá, necesito que ande más rápido, mi máquina está viejita. Entonces yo ahí aprovechaba y les decía, mirá, con Windows no va a andar más rápido, te puedo instalar Linux. Y yo entonces le instalaba Chalet para que visualmente no les resulte tan agresivo el cambio. Y era igual, pero igual a esta. Bueno, tiene una interesante, digamos, disposición clásica, calendario, botón de mostrar el escritorio. Tienes los widgets de no molestar, de notificaciones, de red, el de volumen. Tienes, por supuesto, el applet de informe meteorológico. La barra de tareas y el lanzador. ¿Qué tenemos en accesorios? Calculadora, la terminal. Tenemos Tunar, bien a lo Windows 7. Gráficos, trae Blender, que es llamativo, trae GIMP. Por supuesto, el visor ristretto, Inkscape, bastante completo. Vamos a internet, tiene Thunderbird,
FileZilla para hacer subir archivos o bajar de FTP, Firefox. Tiene el PuTTY, que es para conectarse por medio del protocolo SSH, y Transmission. O sea, completísimo en la suite. Eso es lo que más me gusta de esta distro. O sea, muy bien la elección de software, me está gustando. Me está gustando mucho. En gráficos viene completísima, en internet viene completísima. Vamos a ver multimedia y oficina. Bueno, juegos, todavía algunos jueguitos clásicos, juegos de la suite de Genome. Multimedia tiene Audacious para escuchar música, Parole, que es el de XFCR para reproducir videos. Ya viene con Simple Screen Recorder y viene con Ardour, que es para editar pistas de audio. Bastante, bastante completito. Oficina, bien, LibreOffice, completo, hasta con la suite base, completito. Y el visor de documentos Atril, excelente elección también. Así que, no, bien, la selección de paquetes muy bien, ya trae Gparted, muy bien, trae Baobab. Interesante. Trae CPU-X para ver información del sistema. Y tiene la tienda de software de Genome. Está bien, está perfecto, porque bueno, XFC no tiene una tienda de software propia, así que le ponen la de Genome, no está mal. Al menos no se apropiaron de la tienda y le pusieron Commander Software. Ninguna de las dos distros me gusta, no me gusta el enfoque esto de copiar o clonar, pero si tengo que elegir entre Linux FX y Commander, ya saben que elijo, no les quede ninguna duda. Vamos a mirar clásico central de control. Bueno, no hay nada, veo que no hay nada nuevo, todo es lo que trae XFCE por defecto. Trae pocos temas, solamente tiene el tema Commander, que le llaman, que es el tema que parece Windows 7. Lo mismo con los iconos, Commander, no hay nada, no hay otros temas para elegir. Y vamos a ver, vamos a ver qué fondos trae. Ajá. Desde ya les digo que hay fondos que me gustan mucho, ¿no? Paisajes, fotografías que están muy, muy buenas. Tiene una linda selección de fondos, ¿eh? Muy, muy bonito el fondo, o sea, muy lindas fotografías. Muy bien tomadas, buena resolución, está buenísimo. Y trae mucho para elegir, ¿eh? Por lo que veo. Bien, Commander, a ver, esta me encanta, la del Jeep. Y bueno, acá tiene fondos bien, bien a lo Windows 7. Bien, bien a lo Windows 7. Esos son clásicos fondos de Windows 7. Me gusta más el del Jeep. Creo que me voy a quedar con este. Este también está bueno. Y bien. Llevamos un H-Top. Bien, no está instalado el H-Top. Habrá que instalarlo. Hacemos un sudo apt install htop y veamos. Y ahora sí tenemos htop instalado. Bien, hacemos un htop y vemos que está consumiendo 860 megas de memoria RAM. Le di 6 gigas. Es muchísimo. Para hacer XFCE es muchísimo. El uso del procesador está súper bien. ¿Sí? 5%, 2%, 3%, pero 866 megas de RAM para XFCE me parece una locura. Primer punto negativo para esto. Esto en teoría es un Debian con XFCE, con un tema de Windows 7. Y un Debian, digamos, con XFCE, si yo agarro Debian y lo instalo y le pongo escritorio XFCE y después le pongo el tema de que se me dé la gana, ya sea el de Windows 7 o cualquiera, les puedo asegurar que en 450 MB como mucho está funcionando, como mucho, ¿eh? Creo que a lo mejor en 300 MB puede estar andando bien. Que esto esté pidiendo 880 MB me parece una barbaridad. Vamos a ver el NeoFetch. No, calculo que no debe estar instalado tampoco, así que no. Bueno, vamos a instalarlo entonces.
Y ahora veamos el NeoFetch, que como ven tiene el logo de Debian, ¿sí? 867 megas, me parece una locura, temas Commander, iconos Commander, gestor de ventanas de XFCE, XFWM4, la verdad, pesado. Para, hay algo ahí que está corriendo en segundo plano, algo que tiene que ver seguramente con System D o algo que por ahí falta pulir. No se olviden que es una release candidate, pero de por sí la veo medio hambrienta de recursos. Cuando un Debian con XFCE tiene que estar saliendo en 300 megas. Pero bueno, Commander Linux. Dentro de todo me dejó un muchísimo mejor sabor de boca que lo que vimos antes. Bueno, esto fue este video que fue tortuoso. Por lo general disfruto haciendo reviews, ahora fue una mezcla de sentimientos encontrados, un poco, bueno, fue, no sé, lo sentí como divertido y por otro lado, un atentado contra el buen gusto linuxero. Pero bueno, ustedes son los que deciden, ustedes son los jueces, ustedes son los que en los comentarios ponen y levantan el pulgar o lo bajan al pulgar. Eso ya queda, es tarea de ustedes. Amigos, hasta acá llegamos. Si les gustó el video, compartan, denle el like, por favor. Y los que no están suscritos, suscríbanse, me dan una mano enorme. Llegué a los 400 suscriptores, así que a todos los que se suscribieron, muchas gracias. Yo cuando llego a esos números así, cuando arranqué ni soñaba que iba a llegar ni a la mitad de esto. Y acá estamos, así que les mando un fuerte abrazo a todos, de corazón. Y nos vemos en el próximo video.